hablar sobre la obra de teatro El Delantal Blanco con dos críticos, James Cruz y Marina Cortés. Pero primero voy a bailar. Y ahora, James Cruz y Marina Cortés. Bienvenidos. Hola. Bienvenidos. Hola, Ellen. Gracias por tenerme en tu programa. Estoy muy emocionado de estar aquí. Dime, amigos, ¿les gusta la obra o no? A mí me encanta mucho porque comento sobre unos problemas que todavía tenemos en nuestra sociedad hoy. Al principio yo no estaba segura si me iba a gustar, pero al final resultó ser absolutamente increíble. Boom. ¿Dar un breve resumen mientras posteo en el Twitter? Sí. Se trata sobre una mujer rica y su empleada. La señora rica no entiende la vida de la empleada y hace suposiciones ignorantes. Mientras tanto, la empleada quiere tener la vida lujosa de su jefa. La señora demandó que cambiaran de ropa para que ella pudiera ver el mundo a través de los ojos de su empleada. La obra es un comentario social sobre los privilegios y las clases sociales en la sociedad. Muestra cómo la sociedad busca personas sobre la apariencia y materiales. Ya volví. ¿Qué aspectos de la obra les destacan más? Cuando la señora expresa que quería ver al mundo de la empleada, piensa que eso era un aspecto interesante. Siente que el director mostró perfectamente las diferencias entre las clases sociales. Muchas veces pensamos que los pobres quieren ser ricos, pero nunca se nos ocurre que los ricos quieren ser pobres. El director enseña que no importa lo que tiene la persona o una persona, los seres humanos nunca estarán satisfechos y siempre se esforzarán por más. Eso es un pensamiento muy pesimista. ¿Tienes una opinión sobre lo que dijo Marina? A pesar de que era pesimista, creo que Marina hizo un muy buen punto. También me gustaría señalar la diferencia ostensible entre cómo los dos personajes principales fueron tratados por la sociedad. La ropa juega una importante parte en cómo fueran tratadas las mujeres. La clase que la señora habló sobre no importa cuando se cambiaron de ropa. Exactamente. La gente tiene que darse cuenta de que la clase se gana y no es nada por quiénes son tus padres. Es curioso que la señora hablaba sobre quién tiene la clase y cómo su hijo tiene la clase porque sabe cómo mandar a la gente. Imagínate tener un hijo corriendo, destruyendo los castillos de niños chiquitos. Eso no se me parece muy bien. Ahora hablaremos sobre los actores. ¿Cuáles les gustaron? Mi favorito fue el Alvarito, porque me recordaba a los niños malcriados que yo conozco. La actriz, quien fue la empleada, hizo un trabajo increíble de mostrar cómo la ropa cambió el desequilibrio de clases entre la señora y ella. A mí también me gustó la empleada, pero me encantó más la señora porque hizo un buen trabajo de mostrar la transición de ser rica a pobre. Mi favorita escena era cuando la señora estaba batallando de probar su identidad. Me empecé a sentir mal por ella, a pesar de que ella era muy grosera en el principio. James, ¿usted está en la moda? ¿Qué te gusta y desgusta de los trajes? El traje de la señora fue mi favorito porque era elegante y hermosa. Es un ejemplo de lo que es la sociedad que cree que una mujer rica e importante se parece. Ahora hablaremos sobre sus opiniones. ¿Valía la pena? Sí, definitivamente.
Lo que más me impactó fue que la empleada no sentía culpable por pretender ser la dama. Ella tomó la oportunidad de ser algo que muchos quieren ser. Y era algo que podía conectar con porque yo también vengo de una familia pobre. También creo que valió la pena verla. Me abrió los ojos a las nuevas perspectivas de la sociedad, porque nunca me di cuenta de cómo los materiales dictan cómo se trata una persona. Por eso pienso que la obra fue un éxito y no un fracaso. Bueno, mi productor me acaba de decir que nos estamos cancelamos ahora. Dime que otros espectáculos recomendaría a la audiencia. ¿Sabes qué? Siento que no hay ninguna obra que se puede comparar con esto. Please add the bloopers and see the, like it's part of the film. Okay. Okay. Okay, make a record. Is it recording? Yes. Are you sure? Yeah. Is it recording? Is it recording me? Is it recording? Oh, that's awkward. I was kind of looking at that. It's recording. I know that, Mo. I can see that by the red little flashing thing. That's recording. Alright. Si, Gaga, si! Come in closer, Marina.